días, bienvenidos a Mi Parque, tu casa, la cita que ustedes tienen de lunes a viernes para que tengan la mejor energía, la mejor información, para que hablemos de bienestar, para que hablemos de la actitud, de la energía, de todo lo bonito que tenemos que tener en el día. Hoy un poco frío, pero los días fríos también son agradables, los días fríos también son muy bonitos. Recuerden que estamos ubicados en la carrera 43F, número 1860, aquí en el canal Parque Telemedellín. Esas imágenes previas que ustedes veían es de acá, de este canal que es público, que es de ustedes, donde pueden ingresar a la hora que deseen para que vean y disfruten de lo bonito que tenemos. Esa es la entrada, eso que están viendo ustedes en este momento es la entrada del canal Telemedellín, para que vean y cómo se pueden disfrutar de este parque. También hay containers de comida, hay espacios verdes para que ustedes vengan y hagan picnic, hay parques de jueguitos para los niños, todo lo que ustedes pueden disfrutar. Y lo mejor es que estamos acá con este programa, Mi Parque, Tu Casa, para que disfrutemos. Les voy a decir cuáles son los temas del día, pero antes les voy a recordar la línea telefónica que está habilitada desde este momento, 268-6033, para que me saluden, para que hablemos delicioso, para que aprovechen los temas del día y, por supuesto, a los profesionales, a los invitados que tenemos el día de hoy. Vamos a hablar sobre el sobrepeso, los conflictos emocionales del sobrepeso. También vamos a hablar de la actividad física. Como siempre, vamos a tener una rutina con un super profe que ustedes van a ver que nos van a activar muy bien, y por supuesto la nutrición y el sobrepeso. Si usted de pronto está sufriendo de sobrepeso, o tiene un conocido, tiene alguien que esté pasando por esta, no sé, situación, pues llámenos y podemos hablar. Recuerden que todas las preguntas son válidas y de eso se trata Mi Parque, Tu Casa, que juntos podamos conocer más sobre los temas que abarcamos acá. Les quiero anunciar que a partir de lunes este programa Mi Parque, Tu Casa se va a iniciar a las 9:30 de la mañana, así que la cita de aquí en adelante será a las 9:30 para que ustedes se conecten con todo lo bonito, con lo mejor del bienestar, y para que sigamos conociendo más sobre estos temas de vida saludable. Además, les tengo una invitación para este sábado, mascotas al parque, aquí mismo, para que ustedes vengan con todas sus mascotas, con esos miembros de la familia que tanto queremos, y puedan disfrutar de toda la oferta que tiene Mascotas al Parque aquí en Telemedellín, en este canal que está dispuesto para ustedes. Bueno, iniciamos de una vez, pero con mi lectura del día. ¿Cuál es la lectura que les tengo para hoy? Yo creo que es muy propia para los temas que vamos a tratar, y es: mírate al espejo y acéptate tal cual eres. Acepta tu cuerpo, tus marcas, tu edad y tus expresiones. Reconoce que eres un milagro y ámate con locura. Ahí teníamos el mensaje del día, y precisamente para iniciar Mi Parque, Tu Casa con el tema de sobrepeso, quiero ver que ya viene mi invitada. Ella es Diana Jimena Delgado Moreno, psicóloga especialista en desarrollo humano y experta en bioneuroemoción, creadora de la marca Insight, que tiene como propósito acompañar a las personas a conectar con su maestría interior. Bien, Diana, bienvenida, ¿cómo estás? Adelante. Estamos en Telemedellín saludándonos, como se debe hacer respectivamente. Aquí una patadita, eso, porque ya no nos podemos dar ni besos, ni abrazos, ni ese contacto, porque nos estamos cuidando. Es simplemente una prevención. Te invito para que te sientes acá en esta sala. ¿Ya habías venido al canal Parque Telemedellín? No. ¿No lo conocías? No. Había estado En un programa antes. Sí, Comprendiendo Tu AV. Ah, muy bien, perfecto. ¿Cómo te parece? Pero eso es otro espacio, porque ahí estás adentro, sí, en un set. Aquí estamos afuera del canal. Esto es una maravilla, es un contexto precioso para divertirse, para pasarla bien, para descansar, para conectar con la naturaleza y con tantas cosas lindas que tenemos cada día para agradecer. Muy bien. Diana, el sobrepeso es una situación que a muchos en algún momento puede que nos afecte, porque creemos que podemos estar pasando por ahí. Lo que vemos frente al espejo, lo que nos, esas emociones y esos pensamientos que muchas veces son los que tienen más sobrepeso que nosotros mismos. Que el cuerpo. Que el mismo cuerpo, así es. Sí. Bueno, mira, es súper bonito hablar de este tema porque hay mucha información acerca del tema, hay muchas propuestas que nos
acompañan, digamos, desde la alimentación y el ejercicio. Y una de las cosas que yo siempre les recuerdo a las personas es que nuestra realidad, es decir, la manera como nosotros experimentamos las cosas que están a nuestro alrededor, entre esas nuestro cuerpo, sí, tiene que ver con tres pilares fundamentales: los pensamientos, las emociones y las acciones. Sí. De manera que nuestro cuerpo se configura a partir de esos tres pilares también. Sin embargo, cuando hablamos de alimentación y de ejercicio, solamente nos estamos enfocando en el tema de las acciones, pero estamos dejando de lado el tema de las emociones y de los pensamientos. Entonces, si yo estoy haciendo un programa de alimentación súper saludable, sí, y si estoy haciendo todo un programa de entrenamiento, pero estoy teniendo unos pensamientos que son autoagresivos, unos pensamientos que mi cuerpo está percibiendo como ataque, y estoy teniendo unas emociones de frustración, de miedo, de enojo con respecto a mi cuerpo, pues finalmente lo que él va a hacer es activar su mecanismo de protección por excelencia, que es la grasa. Entonces ahí es cuando las personas dicen, pero yo como súper bien, yo me entreno todos los días y sin embargo sigo acumulando grasa que no quiero tener en mi cuerpo. Y la respuesta o la clave del asunto es que estás manteniendo pensamientos y emociones que el cuerpo percibe como agresoras y de las cuales se tiene que proteger. Y su forma de protegerse es acumulando grasa. Bien, ahorita decías algo que me parece muy interesante, y es el hecho de los pensamientos que son a veces muy agresivos. Muchas veces cuando nos miramos al espejo y lo que vemos no nos gusta, y somos el peor crítico que podamos tener. ¿Cuáles son esos pensamientos que uno dice, sí, definitivamente no son buenos, no son positivos, no tienen calidad, para que los reconozcamos y digamos, sí, realmente yo estoy haciendo esto? De hecho, uno de los ejercicios que yo invito a las personas a que hagan justamente es a identificarlos, porque sí, cada uno tiene unos esquemas y unos contenidos en su mente que son los que les agreden a cada uno. Entonces, sí, uno de los ejercicios que propongo es que las personas, al empezar su día, se miren al espejo durante 5 minutos y lo primero que hagan es observar lo que piensan, es observar eso que te dices, cuál es esa conversación inicial que tienes en el día frente al espejo. Entonces, estás gordo, eres un fracasado, no logras lo que te propones, no tienes fuerza de voluntad, sí, porque además el tema es que creemos, estamos firmemente convencidos de que el tema es de fuerza de voluntad. Sí. Y cuando crees que es de fuerza de voluntad y no logras las metas que te has trazado, entonces eres súper inquisidor, eres un fracasado, no sirves para nada, porque otros logran y tú no. Claro, Diana, pero ahorita más adelante yo creo que me gustaría que abarcáramos cómo adquiero esa fuerza de voluntad, porque ya sabemos un poco de los hábitos, pero cómo ese arranque y cómo tenerlo. 268-6033 para que se comuniquen con nosotros acá en Mi Parque, Tu Casa. Ya a esa hora tenemos llamada desde el sur del Valle de Aburrá, desde Envigado, David Rubio, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, ¿cómo estás? ¿Qué nos quieres contar? ¿Qué nos quieres preguntar? Adelante. Yo sufro de sobrepeso. ¿Sí? Yo tomo medicamentos para la epilepsia que yo tengo. ¿Sí? Yo convulsiono, yo tengo crisis de pánico. ¿Sí? Pero sabiendo bien que yo tomo medicamentos, yo creo que eso me hace disparar el sobrepeso. Sí. ¿Te quieres que la psicóloga nos ayude de pronto con ese tema, además con esa sensación de pánico y eso? David, está por favor muy atento para que escuche la respuesta que nos tiene nuestra profesional. Recuerden, 268-6033, todas las preguntas y todas las intervenciones son válidas. ¿Qué le podemos decir a David? Bueno, uno de los efectos colaterales de algunos medicamentos psiquiátricos y anticonvulsivos sí es que aumentan la ansiedad o que hacen que el cuerpo requiera un poco más de grasa, porque digamos que algunos de los efectos también son agresivos y violentos contra el propio cuerpo. Sí, claro. Entonces, es importante aquí alinear mucho las emociones para poder contrarrestar esos efectos de los medicamentos. Entonces, en la medida en que sí, yo estoy adquiriendo un poco más de grasa en mi cuerpo, pero como que el contrapeso que le hago es aprender a amarme, a observarme y a verme desde el amor y no desde el juicio, sí, entonces genera que se pare la bola de nieve, porque si no es, tomo sí medicamentos, me subo de peso y luego
me veo horrible, me ataco, me violento, claro, me agredo, y eso hace que tenga que acumular más grasa. Entonces me vuelvo a ver y se convierte en una rueda de hámster de la que no salimos nunca. Entonces, ¿qué podríamos hacer si yo ya estoy en esa rueda? Ok, salirnos de ahí. Lo primero es identificar ese diálogo interno que tengo y que me digo a la primera hora del día, porque tan pronto nos vemos al espejo, ¡pum!, empezamos a agredirnos horrible. Entonces, identifico eso y luego que lo tenga identificado, genero una transformación en esa primera conversación y se hace como el propósito de tener una conversación que me empodere, que me haga sentir amado, que me haga sentir aceptado por mí. A partir de eso, mi emoción se alinea, sí, mi emoción se alinea y yo salgo mucho más tranquilo de casa. Cuando yo salgo, habiéndome regañado de mi casa, sintiéndome frustrado, fracasado, gordo, feo, pasado de moda, pues lo que voy a hacer es que mi emoción está muy bajita, con una vibración muy bajita, y voy a buscar refugio en la comida. Y la comida que me da refugio es la comida llena de calorías vacías. ¿Por qué? Porque lo que hacen es llegar al cerebro y ¡pum!, darme un shot de azúcar, de es como un shot de heroína. Sí. Entonces, yo siento que lo que me tranquiliza, me calma, me hace sentir bien, me hace estar en bienestar, pues es esa comida llena de esas sustancias, sí, que le dan ese estallido al cerebro. Entonces, cuando yo me encargo de alinear mis pensamientos y generar una conversación de pensamientos empoderadores, mi emoción se alinea y está mucho más tranquila, mucho más conectada con mi ser interior, ya mi comportamiento al alimentarme va a ser mucho más consciente. Sí. Voy a buscar en la comida alimentar mi cuerpo, nutrir mi cuerpo, no gestionar mis emociones. Bien, muy bien. 268-6033, llámenos para que participen en este tema que es tan interesante y que quizás tenemos tantas dudas porque alguien puede estar pasando por esa situación. Claro que y sí. Ahorita podemos abarcar eso. ¿Qué hago cuando no soy yo la que estoy pasando, pero tengo a alguien que está pasando? Entonces, ¿cuál es mi papel ahí? Hablábamos de la fuerza de voluntad y hablábamos de la calidad de los pensamientos. Creo que ya podemos reconocer cuáles son los pensamientos negativos o esos pensamientos agresivos. ¿Cuáles son los pensamientos positivos o cómo puedo empezar a trabajar mi mente, lo que digo, lo que pienso? ¿Cómo lo puedo empezar a hacer? Y hablamos de la fuerza de voluntad. Vale, entonces, dos cosas. La primera es, ¿cómo empiezo a modificar ese discurso interno? Lo primero es cambiar el paradigma, porque lo primero que tenemos a la mano cuando vamos a hablar con nosotros es eso que no me gusta de mí. Sí. Entonces, vale, perfecto, te das la oportunidad de encontrar una sola, la primera cosa que realmente te gusta de ti, eso que te agrada. Sí. Y vamos a decir, mira, sabes que me miro al espejo y todo, me veo todo horrible. Vale, la pestaña, la uña, los pies, una sola cosa, quiero que encuentres una sola cosa que te guste y te enfoques en esa. Cuando tú le das un enfoque a tu mente trabaja de manera automática para encontrar pensamientos que se parezcan a esa. Entonces, si has alineado una cosa que te gusta de ti y te enfocas 17 segundos en observar esa cosa, tu mente se va a mover en automático para buscar otra. Y entonces dices, ah, bueno, me gusta esta uña. Bien, es pero válido. También me gusta esta pestaña. Ah, y también me gusta la oreja. Y me, sí, acabo de dar cuenta que me gusta esta articulación que muevo aquí, la muevo particularmente y eso me gusta de mí. Entonces, empezar a llevar a tu mente a enfocarse en eso que sí te gusta. Y eso te va a ir dando más herramientas para generar una nueva conversación contigo. Ahora, la voluntad. No me gusta mucho el tema de la fuerza de voluntad, porque es como si yo, sí, tuviera como muy que forzar pero, la voluntad. Pero espérame para que abarquemos eso, porque eso es muy, vale, interesante, ese juego de palabras, para que a esta hora recibamos a Florelba, desde Medellín, Torijano. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, ¿y usted? Muy bien. ¿Cómo vas? ¿Te ha gustado mi parque, tu casa? Sí, primera vez que lo veo y me interesó. Qué bueno. Ya sabes que a partir de lunes estaremos a las 9:30 de la mañana para que te sigas conectando bien, con mi parque, tu casa. Dios, sí. Muy bien. Bueno, más hacemos una bien. Cosa. Me vas a escuchar por el teléfono y no por el televisor. Listo, para que nos podamos, listo, comunicar mejor. Bueno, ¿qué nos quieres contar? ¿Qué quieres preguntar? ¿Qué nos quieres decir?
Necesito saber cómo debo manejar la ansiedad a un niño de 3 años. A un niño de 3 años, listo. Ahorita vamos a tener una nutricionista que nos puede ampliar ese tema, pero también qué le podríamos decir, porque estamos hablando de un pequeño. Cuando estamos hablando de un pequeño, es importante saber que el niño de 3 años o menos está directamente conectado con la mamá o con la persona que lo cuida directamente. Uh-huh. Entonces, digamos que esa manifestación de ansiedad, de querer comer de más, está relacionada con una necesidad de gestionar las emociones de la mamá o de la persona con la que está relacionado directamente la mayor parte del tiempo. Ellos lo que hacen realmente es manifestar un conflicto que está viviendo mamá y papá en algunas ocasiones, pero cuando está el niño tan pequeñito, está directamente relacionado con ¿qué mamá? Podría ser, pequeño, para que lo digamos, esa mamá, para que mejore ese vínculo y para que el niño no absorba esa ansiedad? Gestionar sus emociones, saber qué es lo que la tiene tan preocupada y buscar alternativas de sentirse mejor desde su emoción, desde ok, me siento más tranquila, puedo solucionar esto, soltar eso que no puedo resolver, porque a veces nos aferramos a que yo tengo que resolver todo en mi vida, entonces también soltar. Listo, fuerza de voluntad, no es tan chévere decirlo, así que vamos a decir... ¿Voluntad? ¿Cuál es, de dónde o cómo haces para alinear tu voluntad? Tu voluntad se alinea a las cosas que percibes como bienestar. No vas a alinearte a ir al gimnasio a matarte. Sí. Eso no lo vas a alinear porque tu voluntad no va a querer ir hacia allá porque lo estás sintiendo como una tortura. Entonces, lo primero, cuando hablamos de actividad física, lo primero que yo recomiendo es encuentra algo que te guste. En este momento tenemos un montón de alternativas. El entrenamiento en el gimnasio, correr, que te he visto que te entrenas súper bien. Sí. Corriendo. Hacer yoga, hacer pilates, hay un montón de aprovechar alternativas. Aprovechar los espacios de ciudad para hacerlo. Aprovechar espacios como estos tan lindos para venir. Hacer una rutina tranquilamente. Sí. Y además que aquí en mi parque, tu casa, también les damos rutinas para que realicen en pequeños espacios o en espacios muy grandes para que lo tengan eso. Recomendaciones, ¿qué podemos decirle? ¿Cuál es ese mensaje? Y obviamente nos regalas las redes sociales por si alguien se quiere comunicar contigo. Bueno, lo primero es recordar que mi cuerpo está atendiendo a los 3 pilares de creación de la realidad: mis pensamientos, mis emociones y mis acciones. Entonces, alinear muy bien los pensamientos a pensamientos que te empoderen, a pensamientos con los que te sientes realmente a gusto contigo, y encontrar pensamientos que realmente le hagan sentir a tu cuerpo que es adecuado, que es perfecto, porque lo es. Lo segundo es, a partir de eso, sentirte mejor. Cuando piensas de manera adecuada, cuando piensas de manera positiva, tus emociones se alinean. Y a partir de eso, entonces, generar acciones, alimentación y ejercicio que estén alineados con tu bienestar, que te hagan sentir bien, que te hagan sentir cuidado, protegido. Y además, una cosa súper linda, y es, tú haces, cuando tú te entrenas para correr, tienes... un bien, estás alineado con un bien superior, estás proyectándote a algo distinto. No es solo correr, es cómo te hace sentir correr. Entonces te hace sentir satisfecha, realizada, libre, empoderada. Entonces mira que no es ir al gimnasio para perder peso, sino hacer ejercicio para sentirte en paz y en armonía contigo. Cuando haces eso, tu cuerpo deja de necesitar la grasa como mecanismo de protección. Chocolate, azúcar, todo. Ahí. Uh-huh. Redes sociales. Insight, FID, INSIGHT, FID de Formación y Desarrollo Humano. Estamos en Instagram, estamos en Facebook y estamos lanzando nuestro nuevo canal de YouTube, donde estamos poniendo contenido relacionado con estos temas. Muy bien, Diana, muchas gracias por estar acá en mi parque, tu casa. Me despido. Te esperamos de codito. De codito, de codito. De codito. Muy bien. Muchas gracias por estar acá y por abarcar este tema tan importante, pero voy a ir a hacer ejercicio. Dale. Porque ya me lo recomendaste y voy a hacerlo. Y mi próximo invitado, José Luis Álvarez, entrenador profesional y coach deportivo. José Luis, por Dios, ¿cómo estás de grande? Profe, empecemos. A ver. Cuidado. Bien, no, profe, pero me vas a desbaratar. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Por acá, corrámonos un poquito más.
¿Ya habías estado acá en mi parque, en el Canal Parque? No, decía que feliz de estar acá, no lo conocía. Bueno, gracias por la invitación, de verdad. No, con todo el amor del mundo y también con todo el amor del mundo vamos a hacer ejercicio, vamos a hacer una rutina para esas personas que quizás están en casa y estamos hablando del sobrepeso y esto va súper ligado para que amemos el ejercicio, para que amemos esa actividad física y nos movamos y eso, si conservamos ese hábito, seguro usted va a ver la transformación en su cuerpo, en su mente, en su alma, en todo. ¿Sí o no, profe? Clarísimo. Clarísimo, la clarísimo, tengo clara. Por favor. Bueno, profe, entonces, ¿qué quiere que hagamos? Bueno, ahí es un tema bien complejo y bien interesante, ¿cierto? Por lo que vive actualmente el Colombia, el país, el mundo entero con un tema de obesidad, un tema tan complejo. Sí. Ya empezamos bien. Empezamos la mañana, empezamos bien con tener un equipo multidisciplinario, está la nutricionista, sí, está el psicólogo y está el entrenador. Ya ahí empezamos bien, ahí parte todo. Muy bien, entonces, ¿qué ejercicio usted cree que pueden hacer ellos en la casa, que puedan en ese momento ese televidente, que hasta ahora nos puede llamar 268-6033 y diga, ok, me pongo la trusa, me pongo los tenis y me empiezo a mover? Ok, excelente pregunta. Y de pronto no es así tan fobial como yo, ¿sí? Porque vuelvo y le digo, es un tema delicado y complejo. Hay personas de este nivel de obesidad que tienen que bajar 50 kilos, 60, 70 kilos, hasta 100 kilos, ¿no? Entonces ¿sí? No es, bueno, listo. Lo mejor es hacer ejercicio, ya, lancémoslo a hacer ejercicio. No es por ahí la cosa. Paulatinamente se puede conseguir, pero podemos hacer un poco de movimiento articular, que ellos lo puedan hacer en casa. En las casas hay mucha actividad que pueden hacer esas personas de ese nivel de gordura, por decirlo, o de obesidad, pueden hacer muchas cosas. Yo pensé que inicialmente una persona que está tan quieto en la silla de ruedas, sentado, acostado, como sea, inicialmente que empiece con 15, 20 minutos a caminar, ya empezamos con algo. Okay. Es importante. Listo. Bueno, ¿y aquí qué más podemos hacer para que aprovechemos este espacio? Bueno, que acá, lo importante ahí es que esta persona, vuelvo y digo, está en su casa y que él empiece a activar. Podría empezar con unos ejercicios muy sencillos en la casa, que podría hacer en la casa, poner una colchoneta, una toalla, cualquier cosa, y podría empezar a hacer algunos ejercicios, ¿cierto? Okay. Porque aquí lo más importante es que esa persona se mueva y active esa masa muscular, porque eso nos va a permitir que esa persona eleve su metabolismo y queme más calorías. Entonces, a moverse, ¿cierto? Claro, entonces, que yo sí. Como entrenado, yo iría a la casa, bueno, entonces empezamos, vamos a hacer algo como, hacer como un skipping, ¿cierto? Sí. ¿Qué quiero con eso? Algo muy suave, míreme, suave, controlado, 3, 4, 5 minutos, elevar un poquito la temperatura corporal, ¿cierto? La persona empieza a sentirse un poco fatigada y empieza a moverse. Eso estaba muy bien. Sí. 3, 5 minutos, 8 minuticos, ¿cierto? Y después empezar a hacer algunas sentadillas, miren, algo muy sencillo, mira. Promover toda esta musculatura, de la musculatura glútea, los cuádriceps y todo, para que esa persona empiece a moverse. Si no sabe muy bien hacer la sentadilla, tenemos que tener ciertas precauciones, como utilizar un banquito, que es como irse a sentar. Ok, si la persona utiliza un banco, mira, aquí estoy a esta altura, y simplemente va a poner los pies a la anchura de tus hombros y va a hacer este movimiento y subir controladamente, tomo aire, exhalo. Algo muy sencillo. Esto no es correcto, si quieren me ponchan por acá, lo que no es correcto cuando hacemos que la rodilla sobrepase es correcto, la punta entonces, del pie, o sea, esto vamos, no se debería hacer. Correcto, la persona va a entender que aquí hay una silla atrás y se va a sentar, mire, sentar, ya hacerlo despacio y controladamente, despacio y controladamente, eso. ¿Cierto? Eso está clarísimo, hacer 2, 3 series, 10, 12, 15 repeticiones, a medida que se va adaptando. Profe, si quiere pensamos en otra rutina, porque vamos a hacer una pequeña pausa aquí en mi parque, tu casa, para que sigamos activando. Con ya toda. Regresamos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Continuamos con Mi Parque, Tu Casa, 268-6033, porque ahora vamos a hablar sobre la nutrición y para eso tengo esta invitada que se llama Gloria Ruiz, nutricionista y dietista de la Universidad Católica de Manizales. Gloria, bienvenida a Mi Parque, Tu Casa, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, estábamos hablando sobre el sobrepeso con la psicóloga, vimos ya al entrenador donde nos va a empezar a dar unas rutinas para que nos activemos y hagamos complemento de esto, pero la nutrición tan importante, y tú tienes
algo que se habla de la psiconutrición. Todo lo que tiene que ser relacionado con los alimentos, con lo que pensamos, con lo que sentimos. ¿Y qué le podemos decir a esas personas que quizás en este momento tengan algún sobrepeso o que estén iniciando apenas o que ya lo tengan y digan, ok, sí, yo tengo sobrepeso, ¿qué puedo hacer con la alimentación? Esa relación con el alimento. Manuela, lo has dicho perfecto. Psiconutrición es la relación de la comida y la parte y las personas, ¿cierto? Sí. Entonces, como nutricionistas, como profesionales de la salud, como médicos, no podemos seguir desconociendo esa relación que hay y limitarnos a darle a un paciente una lista de alimentos que no pueden comer, de alimentos prohibidos, sino que este enfoque tiene que cambiar. Y pues teniendo en cuenta lo que dijo la psicóloga, que fue espectacular todo, y haciendo como un balance para poder arrancar con lo de nutrición, primero que todo, tenemos que aceptarnos tal cual como somos, o sea, con los kilos de más, con la celulitis, como sea, porque biológicamente cuando no se genera esa aceptación, el cerebro hace que queramos retener esa grasa como medio de protección, hace que queramos retener esa grasa para defendernos tal vez de asuntos que hayan pasado en la infancia, para sobrevivir. Entonces, primero que todo, nos tenemos que aceptar, ¿sí? Ok. Segundo, es muy importante tener en cuenta hoy en día que la cultura de la dieta o de las dietas nos ha perjudicado muchísimo. Sí. Entonces, que la dieta de los puntos, que la dieta de no sé qué, que estoy aguantando hambre. Pilla con atún, eso. Pilla con atún, es que no puedo ir a una fiesta porque estoy a dieta, es que no puedo comerme esto que me encanta porque daño la dieta. O hay una palabra peor, régimen. Sí. Daño, bueno, el régimen. Así es. Tengo una llamada en este momento de Marcela, que está en Itagüí, pero es para el instructor. Ya regreso para que sigamos hablando del tema. Marcela, buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, ¿tienes una pregunta? ¿Qué quieres contarnos para el profe? Sí, primero felicitarlos por el programa, me parece genial, los veo siempre, siempre, me encanta. Y segundo, saludar al profe José Luis, es un... un excelente profesor, lo conocí hace muchos años en el URUS y ¿sí? Me encanta verlo, me fascina volverlo a ver y ahora en televisión, genial. Me encantaría preguntarle algo a José Luis. Claro que sí, él te escucha. Con respecto, cuando yo entrenaba en ese tiempo y ahorita que estoy volviendo como de nuevo al gimnasio y todo eso, yo a veces siento un dolorcito en el menisco, entonces no sé si hubo una ruptura o algo y quisiera saber entonces qué debo de hacer o qué tipo de ejercicios o a quién debo de visitar como para saber realmente qué me pasó. Claro, 268-6033 para que nos sigan llamando. Marcela, muchas gracias y recuerda, Marcela, que a partir de lunes estamos a las 9:30 a.m. para que no te pierdas el programa. Profe, pues lo que yo puedo decirle también es que visite primero a un médico, a un ortopedista, algo así. Pero usted también, ¿qué le puede decir? Sí, claro que sí. Marcela, muchísimas gracias. Verdad que una gran experiencia allá en el gimnasio URUS. Qué linda. Muchísimas gracias por ese saludo. Gracias por seguirme en las redes sociales. Muy interesante la pregunta. Lo decía aquí mi compañera. Sí, lo más importante en este caso, porque yo sería de cierta forma muy irresponsable por decirlo así, decirte no, haz esto. No, es lo más importante una evaluación de un fisioterapeuta para que determine exactamente qué tienes en tu rodilla y qué debes hacer. Cuando él ya ha determinado, ha sido esa evaluación, él me va a decir a mí como entrenador, bueno, José, vamos a entrenar a esta muchacha, vamos a activar la musculatura glútea, vamos a hacer esto, qué debes hacer, qué no debes hacer. Entonces, lo más importante es eso. Gracias. Primero visita médico. Profe, ya regreso entonces para que ahorita sigamos haciendo la rutina, yo regreso como invitada, mi nutricionista, para que hablemos de esto. Entonces, esa relación con los alimentos, muchas veces lo que nos pasa es, ¿yo para qué voy a ir a donde la nutricionista para que me dé un listado y me diga cuántas porciones y esto? Yo no quiero pesar la comida, yo no quiero medir la comida. Yo lo primero que tengo que hacer es amar la comida, porque es mi gasolina y es la calidad que le voy a dar de gasolina a mi cuerpo. Sí, Manuela, sin embargo, para poder llegar a ese punto tenemos que pasar por sanar la relación con la comida, sanar la relación con nosotros mismos y con nuestro cuerpo. ¿Sí? Primero que todo hay que hacer esas dos para poder llegar a ese camino. Hoy en día se habla de la cultura de las dietas. La idea es dejar aparte el tema de restricción, de contar calorías. Lo que yo procuro hacer, lo que yo hago en mi consulta es decirle a los pacientes más bien cómo deben comer, qué deben comer. No les doy una lista de lo que no pueden comer. Les enseño una estrategia de inteligencia nutricional. Tú puedes comer con inteligencia nutricional en cualquier circunstancia, porque la
las personas dicen, pero es que si me voy de viaje, entonces ya no me voy a cuidar. Si tengo una fiesta, ya no me cuido. Y realmente uno se puede cuidar conscientemente en cualquier momento si tiene esa relación sana con la comida. También se habla hoy en día de salud en todas las tallas. Ese es un concepto encantador porque está determinado. Qué bonito eso no lo había escuchado. ¿Qué significa eso? Salud en todas las tallas. No podemos asegurar que todas las personas con sobrepeso estén enfermas, ni podemos asegurar que todas las personas delgadas estén sanas. Ok. La salud empieza desde adentro, desde la mente, desde el corazón. Somos seres integrales y tal vez lo que más nos enferma realmente son estos estereotipos, querer seguir el tema de la moda, que vemos modelos, la moda es muy exigente, entonces queremos seguir todo esto y la idea no es dejarnos llevar por allí. La invitación es a que independiente de bajar de peso, independiente de querer tener una figura específica, empecemos a cuidarnos por amor propio y por salud, independiente de la talla que tengamos. Apenas vamos solucionando y vamos sanando todo esto, vamos logrando el objetivo físico, el objetivo corporal que se tenga, pero primero tenemos que sanar. 268-6033 para que nos llamen y nos saluden y aprovechen a los invitados aquí en Mi Parque de Tu Casa. Sanar la relación con los alimentos suena muy bonito, pero si alguien quiere empezar ya mismo, hoy, empezar a sanarla, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que debe hacer? Bueno, es importante entender unos asuntos de base que tiene que ver con el tema que nos contaba Diana, la psicóloga, y es que todo parte, los principales conflictos emocionales del sobrepeso y de la obesidad parten de las heridas de la infancia. Hay 5 heridas básicas de la infancia, ¿sí? Entre ellas tenemos el abandono, la humillación, sí, la traición, el rechazo y la injusticia. Sí. ¿Por qué se llaman así? Porque los niños de 0 a 7 años desarrollan algo que se llaman huellas afectivas o huellas psicosomáticas. Algún trauma o que la mamá lo abandonó o él lo interpretó como un abandono, porque cuando uno lleva al niño chiquito al jardín y lo deja, él se pone muy triste porque él siente un abandono. Hay niños a los que eso les trasciende pues a algo mayor. Entonces van quedando huellas psicosomáticas o huellas afectivas. Bien. Y esto los niños después ellos no sienten, no se acuerdan, es que mi mamá me abandonó, puede que no lo sientan, pero está, queda la huella, claro, y queda el trauma. Entonces en hipnosis clínica reparadora, yo soy certificada en hipnosis clínica reparadora, hay un lema muy lindo y es curar el niño para sanar el adulto. Claro. Curar el niño interior para sanar el adulto. Entonces, ¿qué pasa? Si un paciente tengo una paciente específica que tiene una herida por abandono. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entrar a descubrir por qué tiene esa herida, qué le pasó. Resulta que los papás la abandonaron, entre comillas, porque un hermanito se enfermó y toda la atención se fue para el hermanito y ella encontró su refugio en la comida. La comida era compañía, la comida siempre estaba ahí, la comida... Ella podía llegar rápido a ella. Exacto, entonces empezó a compensarlo de esa manera. Claro, pero Gloria, si yo quiero empezar a tener esos cambios de alimentación, para que hablemos ya del alimento como tal, ¿cuál podría ser esas pequeñas modificaciones que puedo hacer desde casa hasta que pueda llegar donde un profesional? Ok, entonces vamos a pensar en lo que más debemos y podemos comer, sin restricción y sin contar calorías. A nivel nutricional, lo más importante es el consumo de grasas buenas. ¿Qué es una grasa buena? Bueno, entonces tenemos el aguacate, las aceitunas, las nueces, el coco, el aceite de coco, el aceite de oliva, y las grasas están estigmatizadas. Resulta que sí las necesitamos y las necesitamos muchísimo. Entonces, es lo que más debemos consumir junto con los vegetales. Perdón, un paréntesis ahí. Cuando el cuerpo me está pidiendo chocolate, es que yo lo que quiero es azúcar y que quiero lo que quiero comer es chocolate, lo que realmente necesita es grasa. Es posible, pero también hay un vacío emocional allí que el cuerpo quiere cubrir. Porque una cosa es chocolate, los nutrientes del cacao, y otra cosa es el azúcar que me genera esa dopamina y esa sensación de bienestar falso. Entonces ahí tú entras en un tema muy importante que se llama alimentación intuitiva. Porque si tu cuerpo te pide y te pide chocolate, pero del chocolate que tiene azúcar, pero tú no tienes configurada tu alimentación intuitiva, entonces hacerle caso a eso que te pide tu cuerpo en ese momento no es sano, si no se ha sanado la relación con la comida. Es decir,
¿Mi objetivo cuál es? Sanar la relación con la comida y que las personas no tengan que hacer dietas, no tengan que restringirse y que ahí sí le hagan caso a su intuición. Pero para desarrollar esa alimentación intuitiva, primero hay que hacer una serie de negocios y de pasos. Claro. Por eso yo enseño esta estrategia de inteligencia nutricional, que es lo que más debemos comer y primero, digamos en el plato, debes comer primero todas las grasas buenas que tenga tu almuerzo y los vegetales. Entonces, por ejemplo, una ensalada súper rica con aceite de oliva, con aguacate. Comérnosla primero. Lo segundo importante son las proteínas, porque un exceso de proteína también va a ser perjudicial para nuestra salud. ¿Las proteínas son? Carne, pescado, pollo, huevo es la principal. No soy amiga de la leche, entonces no la tomo allí. Además, la leche tiene más carbohidrato que proteína realmente. Sí. Entonces, principalmente el huevo es la principal. Pollo, pescado, carne. Sí. Y lo último sería el consumo de carbohidratos, para que sea lo que menos comamos, de pronto ya estamos satisfechos, ya no queremos o probamos y no comemos más, y al menos no lo vamos a hacer con voracidad porque ya nos hemos saciado con los otros alimentos. 268-6033, pues les cuento que yo aprendí eso hoy contigo, y es el orden como debo comer en el momento que me enfrento al plato y digo, bueno, voy a empezar primero por acá porque es lo que me alimenta y quizás cuando ya llega el carbohidrato, que puede ser un carbohidrato, muchas veces aquí en Antioquia lo que hacemos es la papa, la tajada, la yuca, todo junto al mismo plato, entonces hacer es escoger uno solo. Sí, ideal escoger uno solo, Manuela, y tener en cuenta que si nos tomamos un jugo, el jugo tiene azúcar, entonces súmale más, cambiemos la bebida por agua o por una limonada sin azúcar o por una aromática o simplemente no tomar nada porque la sobremesa no es necesaria. La sobremesa la necesitan principalmente quienes comen rápido y no mastican. Entonces, si hablamos de alimentación consciente, estar en el aquí, ahora, disfrutar la comida, comer conscientemente, masticar muy bien, también vamos a generar saciedad más pronto y no vamos a necesitar tomar líquido porque la saliva va a poder hacer todo ese proceso. 268-6033. Si hablamos de esas recomendaciones, si hablamos de eso que las personas puntualmente ya pueden trabajar en casa, donde levantar la manito y decir, yo necesito una profesional, necesito un profesional que me ayude con ese tema, ¿qué podemos decirles? Bueno, podemos decirles que se tranquilicen, que si hay solución, que si hay una manera de mejorar los hábitos, de cambiar la alimentación sin tortura, sin angustia, sin decirles que tengo que aguantar hambre, podemos darles la esperanza de que sí pueden tener un peso saludable y mantenerlo para toda la vida y salir del círculo vicioso de las dietas. Sostenerlo en el tiempo. Gloria desde Calasanz. ¿Cómo estás, Gloria? Buenos días. Muy contenta de comunicarme con ustedes. Qué bueno, Gloria. Recuerda que mi parque tu casa a partir del lunes es a las 9:30 de la mañana para que no te lo pierdas. Bueno. Bueno, muchas gracias. Bueno, Gloria, adelante. ¿Qué nos quieres contar? Tengo 64 años y todavía cuando voy al supermercado no sé cuál es la mantequilla animal y cuál es la vegetal. Otra cosa, para que cuánto se demoran los alimentos en digerir y si para hacer ejercicio debo de comer antes o desayunar. Muchas gracias. Gloria, muchas gracias por tu intervención. Lo que les digo, todas las preguntas son válidas porque uno dice, ve, yo también tengo esa misma cuestión. ¿Qué le podemos responder? Bueno, Gloria, el tema de las grasas es fundamental. La margarina es la margarina vegetal, pues no puedo decir marcas, pero puedo decir la de canola, la de soya, la de maíz, esas son margarinas vegetales, son proinflamatorias, son alimentos industrializados, grasas trans, esas no las debemos consumir, al igual que sus aceites, aceite de canola, de soya y de maíz, no los debemos usar. El menos malo sería el de girasol, siendo como un plan B. Okay. ¿Listo? Eso en cuanto a las grasas, a la margarina. La mantequilla, si es la de vaca, de origen animal, esa sí la podemos consumir. Podemos consumir una versión mejorada que se llama mantequilla clarificada, que lo que hacemos es hervirla y sacarle la primera capa, o la conseguimos en las tiendas saludables como ghee o ghee.
Entonces, okay. Mantequilla, la de vaca, margarina, la vegetal. Perfecto. ¿Sí? Eso por ese lado. Listo. Bueno, por el otro lado, en cuanto al ejercicio, esto es muy, muy relativo porque depende del paciente, de la edad, de lo que haga, de las afecciones clínicas que tenga o no. Si yo tengo un paciente que no tiene inconveniente, que no sufre hipoglucemia ni es diabético y que cuando hace ejercicio sin haber comido nada antes, se siente bien y no tiene, no le da dolor de cabeza, no se desmaya, no le da el patatús, sí. como se dice popularmente, puede hacer ese ejercicio tranquilamente sin haber comido nada. Con mayor razón si el objetivo es bajar de peso o bajar el porcentaje de grasa, porque es que el organismo tiene que primero gastar los carbohidratos que se comió, después el carbohidrato o el glucógeno del músculo, después el carbohidrato o el glucógeno del hígado, para ahí sí venir a la grasa que tenemos. Claro. Entonces, mientras hace todo ese paseo, se demora mucho. Rápidamente, ¿cuánto se demora en la digestión? Creo que fue la otra pregunta que hizo ella. Entre los dos alimentos. Todos tienen como un tiempo distinto. Podemos hablar entre 2 y 6 horas según el tipo de alimento. Lo que más se demora en digerirse son las carnes rojas. Son las que más se demoran. Listo. Entonces, si ella necesita comer algo de antes de ir a entrenar, ¿qué podría comer rapidito? Pues si necesita comerlo sería un carbohidrato complejo. Por ejemplo, una barrita de granola. Okay. Podría ser que fuera un carbohidrato complejo, o podría comerse, digamos, una coladita de avena, pero avena no la que viene con azúcar y todo, sino una avena en hojuelas con leche de almendras. Delicioso. Eso le da un buen equilibrio y le da energía para hacer. Gloria, redes sociales. Me encuentran en Instagram como Gloria Ruiz Nutricionista Deep y en Facebook como Gloria Ruiz Nutricionista. Muchas gracias por estar aquí en Mi Parque Tu Casa, por todas las explicaciones que nos dice, que yo seguro nos ha ayudado a que entendamos más este tema de sobrepeso. Codito, gracias por venir. A ti, me voy a hacer ejercicio porque el profe me está esperando. Ya creo que me enfríe, pero vamos a empezar, profe. No, entonces. No hay ningún problema, nos volvemos a activar y qué sé yo, eso es lo de menos. Listo. Entonces, bueno, tenemos un tema bien interesante. Ya tenemos, como decía anteriormente, lo más importante: está la nutricionista, está el psicólogo y está aquí el entrenador. Sí. Y ya tenemos el equipo completo, ya con eso podemos empezar. Ok. Súper. Listo. Bueno, seguimos trabajando, ¿no? Ya vimos que la nutricionista es la parte de la alimentación antes o después y todo. Y bueno, calentemos, seguimos, pues. Sí. A ver, los quiero ver con buena energía, la actitud y todo, ¿no? Entonces, vamos a seguir aumentando la temperatura corporal. Sí. Y como les decía, queremos movernos, activar esa masa muscular y vamos a hacer algunos desplazamientos. 1, vamos, bien. Arriba, 2, es correcto, 3, muy bien, 4, muy bien, cambio, 1, vamos, 2, bueno, vamos a activar, vamos, conmigo, ok, entonces, en la casa, estoy en la casa, tengo una silla, tengo un banco, mire, son cosas demasiadamente sencillas, mire, yo estoy acá. Ahí puede empezar la señora de 45, 50, 60 años. Mire, va a hacer trabajito, va a hacer un trabajo. Toda la musculatura de los brazos. Muy sencillo, ¿verdad? Qué fácil es. Una silla, no necesito más. Como les decía, una toalla, el piso, no necesito más. Ok, ahora volvemos acá. Y tengo una silla. Y sí. Miren, 1, observen, 2, ok, 3. Aquí está. Entonces, a mí como entrenador, ¿qué me interesa? Me interesa un órgano bien importante, en este caso el músculo, vital, porque si tengo una buena masa muscular, si me estoy moviendo, estar sentado, estar acostado, voy a aumentar el consumo de calorías en el día y eso va a ser vital. Entonces está bien la alimentación, que nos cuidemos, excelentes las recomendaciones, pero aquí la parte del ejercicio va a tener una parte fundamental. Bueno, ¿cómo ser constantes? Y póngame, ¿puedes hacer algo con los implementos? Okay, me hago ejercicio. Implementé acá, entonces mira, estoy acá, le dices a tu hijo, a tu hijo, teneme la cuerda ahí, entonces estoy en acá, hacer unos minutos de tracciones, míreme, acá, mire, creo que es tan fácil, ok, miren, acá, muy fácil, ok, entonces vamos a bajar sentadilla y mire, vamos a mover esa musculatura, ok, profe, vamos a mover esa musculatura. Profe, ¿cómo puedo ser constante? ¿Cómo puede ser constante? Ay, Dios mío, mi palabra favorita, definitivamente. Disciplina. Si tú te estás metiendo en el cuento y te vas a ir adaptando y te vas viendo, la disciplina va a ser importantísimo ahí. No necesariamente en este caso el del entrenamiento, tranquilamente que empieces a hacerlo 3 veces por semana y va a ser hasta cierta forma suficiente. Después vas a ir aumentando la carga, la intensidad, qué sé yo. Vital, importante. Profe, ya regreso porque voy con más de Mi Parque Tu Casa. Thank you.
Gregorio Sandoval, regresamos para hablar de ese cansancio y ese agotamiento que muchas personas pueden estar sintiendo en este momento. Sí. Estamos hablando de un problema, de un, bueno, no un problema, es una consecuencia de las labores diarias, del exceso de trabajo, el agotamiento, cansancio físico y mental. Y hemos venido hablando de un producto natural que se llama Vita Francesa, que es una solución radical, y ya le vamos a decir por qué. Pero antes, ayer le decíamos, ayer hablábamos, Manuela, que Vita Francesa, por estos días, la semana anterior, el laboratorio que tiene la franquicia en Colombia paró, y Vita Francesa es un producto de un alto consumo en Colombia. Es muy consumido porque es un producto efectivo para casos de agotamiento. Entonces, por estos días, hablamos del día de hoy, un poco para mañana, nos quedan unas últimas unidades y ya en un mes, más o menos, volvemos a tenerlo. Esa es la pequeña mala noticia, pero todo esto lo cubrimos con buena noticia, si es el hecho que la tenemos hoy. Muy bien. Présteme atención, ¿por qué debemos consumir Vita Francesa? O mejor, ¿por qué se convirtió en el producto más consumido y más recomendado para estos casos de agotamiento? Son los elementos de lo que está elaborado. Hablábamos ahorita con el profesor, hablaban ustedes de nutrición. La L-arginina es un aminoácido esencial para, en las cantidades correctas para deportistas de alto rendimiento porque evita la fatiga. Vita Francesa la contiene en las cantidades correctas para personas que madrugan mucho, que se levantan muy temprano, Manuela, y durante todo el día, 10, 12 horas están de pie y empezamos a sentir el rigor del agotamiento, llegamos a la casa, no dormimos bien y empiezan las consecuencias. Levantarnos con los niveles de energía muy bajos es lo que conlleva que empiece el agotamiento durante el día. Ese sueño, se nos olvidan las cosas, en la parte óseo muscular comienza a debilitarse, nuestras defensas se bajan, nos enfermamos con facilidad y sobre todo, día tras día empezamos a hacer más fuerte el agotamiento y ahí es donde viene una solución radical como es Vita Francesa. Estamos hablando de sobrepeso. Sí. Las personas que tienen sobrepeso y que muchas veces se sienten agotadas porque no están durmiendo bien, porque no pueden hacer la actividad física como quisieran, ¿les serviría? Claro, es que además de eso, cuando no dormimos bien, no tenemos buen sueño, generamos ansiedad y entonces comenzamos a consumir más alimentos. Es decir, el agotamiento también cobija varios flancos en nuestro diario vivir. Incluso el mal genio, a veces nos levantamos irritados, se nos olvidan, bueno, y a veces la intolerancia, todo, inactividad física, intolerancia. Pero la solución radical que hace Vita Francesa es con una dosis, podríamos decir, saludable y no excederla. Es una pastilla en la mañana y la otra en la tarde. Vita Francesa es natural, es certificada por el INVIMA como un alimento. No es un medicamento, es un alimento especial que lo que hace, cuando la consumimos, Manuela, exacto, es empezar a recuperar, a revitalizar, fortalecer. Pero el beneficio más extraordinario que empezamos a vivir inmediatamente la tomamos es que empezamos a dormir profundamente. Ese sueño reparador, el sueño que hace que sus músculos, tendones, descansemos tanto nuestro cerebro y nos levantemos con unos niveles de energía extraordinarios para tener días productivos, escolares, estudiantiles, laborales, hombres, mujeres, desde los niños de 5 años, empezamos a nutrirnos, empezamos a sentir vitalidad y lo mejor, dormir bien. Es uno de los fundamentos más especiales que necesita el cuerpo para tener vitalidad. El sueño reparador es lo mejor y lo podemos lograr con algo tan sencillo, tan natural como es Vita Francesa, que hoy la tenemos en una promoción especial. Eso te iba a decir, háblame de la promoción, dónde lo pueden conseguir, los números, todo. Con gusto. Hablemos de la promoción. Lo repito, es un producto que lo vamos a tener el día de hoy en nuestras últimas unidades, mañana, y lo volvemos a tener, lastimosamente, más o menos, nos dice el laboratorio de Favela que en un mes. Esperemos que así sea. Así es de que aprovechar el día de hoy la promoción. Este solo frasquito tiene 30 unidades, tiene un valor de 30 mil pesos. En nuestra página de Fénix, envíos a todo Colombia. Hoy la promoción es que entregamos no uno, sino 4 tratamientos, 120 pastillas por la mínima inversión de tan solo 49.900 pesos. Aquí en Medellín, a su casa, una entrega inmediata con un domicilio gratis. Y una muy buena noticia, en toda Colombia, ahí donde usted nos está viendo, con un mínimo recargo, Manuela, le entregamos todo el paquete hasta su casa. Y aparte, con un regalo especial, ese regalo que ha gustado mucho en estos días. Aclaro, ese regalito que entregamos no es para todas las llamadas que entren en el día, es la que en este momento tenemos 15 unidades para entregar. 15 primeras llamadas, llevan todo el equipo, todo el kit de Vita Francesa y el regalo especial de este MP3. ¿Qué tiene que hacer? Asegure su pedido a nuestra línea fija y celular. Teléfono fijo aquí en Medellín, con el 4 para todo el país. 609-01
10, 609-0110. Y con la línea celular, un WhatsApp, una llamada perdida, al 310-513-4100. Bueno, Gregorio, gracias por esas recomendaciones que siempre nos tienes. Y ahí tienen los contactos, claro, para que se puedan comunicar. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con más de Mi Parque, Tu Casa. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Mi Parque, Tu Casa, acá en el canal Parque Telemedellín. Profe, sigo. Quiero activarme, entonces. Es correcto, esa es la actitud, eso es lo primero, que la actitud, fantástico, así es. Entonces, bueno, aquí está Mr. H, seguimos trabajando, ok, conmigo, ok, la actitud. Bueno, entonces, vuelvo y decía, tenemos una toalla, una silla, lo que sea, y nos va a servir. Mira, tenemos este banco aquí, lo vamos a aprovechar y vamos a hacer este movimiento. Mire qué fácil, okay. Míreme. ¿Y aquí subir. Qué trabajo? Ok, toda la musculatura del tren inferior, los cuádriceps y la musculatura glútea. ¿El tren inferior es qué? Para que mostremos todo lo que ve desde mi cintura hacia abajo. Eso es tren inferior. Muy bien. Todo lo que es las piernas y los cuádriceps. Vamos a subir, ok, y vamos a dejar controlado. Mire qué tanto era fácil. Muy bien. Sí. Vamos a hacer algunas repeticiones por cada pierna, 2, 3 series de 8, 10, 12 repeticiones. Profe, si no tengo un banco tan grande como ese, ¿puedo hacerlo uno más aquí pequeño? Aquí mismo, mira, te lo varío, no el piso, lo necesitamos el piso conmigo, mírame, acá. Estocaditas, mira, fácil, mira qué fácil. Listo. Es, míreme. Y las personas, okay, con sobrepeso lo podrían hacer, okay, también, teniendo cuidado. Claro que sí, como le digo, no les dé miedo, lo importante es seguir activando esa masa muscular, ¿cierto? Porque va a ser demasiadamente importante en ese proceso de la pérdida de peso, porque entre más músculo tenemos, va a ser más positivo todavía que nuestro metabolismo queme más grasa y se acelere, es vital eso. Lo decía la nutricionista, no es suficiente quitar calorías o sumarlas o quitarlas. Ojalá fuera tan sencillo, no tuviéramos problemas de obesidad tan grande en el mundo. Es mucho más complejo, es un tema muy metabólico. Ya estaba con el nutricionista, como les decía, con la psicóloga. Bueno, y aquí seguimos con ese órgano bien importante que es tu masa muscular. Listo, ¿qué más? Ok, entonces seguimos, mírenme. Vamos acá. Pues bien les digo, acá. Sí. Aquí. Muy bien. Míralo acá. Ok, ya acá. Y vamos aquí, tú vas a hacerme una sentadilla. Vamos, vamos. Ella arriba. Muy bien. Vamos. Ella arriba. Correcto. Muy bien. Ahora tú los brazos. Vamos. Jala los brazos. Ok, manténlo ahí. No, manténlo aquí. Ok, sí. Otra vez. Entonces, mira lo que vas a hacer. Sí. Gira aquí con esta tensión y vamos a hacer esta estocada. Mírame acá y voy arriba. ¿Y lo hago yo también? Claro. Una, dos y... Vamos. Vamos. Correcto. Fácil. Si no tienes esta cuerda, este teraván, no hay problema. Lo puedes utilizar, lo puedes hacer libre, no hay problema. Y seguimos con el skipping. Vamos, necesitamos que esa frecuencia cardíaca se active. Y profe, que cuéntame. Recomendaciones. ¿Qué le podemos decir a las personas para que sobre la actividad física? Ok, importante. Lo más importante es la valoración. Valoración con el nutricionista, en este caso en un tema tan complejo, con el endocrinólogo. Y ahí va a determinar nutricionista, el endocrinólogo, tu entrenador, la carga. 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, 20 minutos, 15 minutos, 40 minutos. Eso va a ser vital, de ahí debe empezar todo. Muy bien, ¿dónde te pueden encontrar? Listo, es facilito, estoy en las redes sociales, Mr. H, Instagram, por Dios, ahí estoy siempre, en Facebook, Mr. H, ¿cierto? Ahí estoy siempre para ustedes. Muy bien. Un abrazo grande, se les quiere mucho. Y con esos ejercicios terminamos Mi Parque, Tu Casa. Recuerden que mañana nos vemos a las 9 de la mañana, pero a partir de lunes a las 9:30 de la mañana. www.telemedellin.tv para que vayan al micrositio de Mi Parque, Tu Casa, y ahí está todos los programas que hemos hecho hasta el momento. Feliz día para todos. Mañana nos vemos. Chao.